¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me confirman si se me escucha, Rafael, por favor? Sí, Elizabeth, se escucha correcto. Gracias. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con el segundo taller de formulación. El día de hoy estamos viendo el formulario. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar con el formulario, por favor. Un minuto. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirma si se ve, Rafael, por favor? Correcto, Lizeth, se ve muy bien. Gracias. Entonces, estamos en la fase 2 del concurso Innovación Empresarial para Microempresas y Asociaciones. Como ustedes saben, este concurso ha sido. Viene de una fase 1, ¿no? Acá actualmente nos encontramos con los seleccionados de la fase 1. Entonces, el formulario, como ya todos, espero que todos y cada uno de ustedes haya podido ingresar, se divide en las secciones tanto de la fase 1 como la fase 2. La diferencia es que en la fase 1, que son la sección A.1 y la B, ustedes ya no pueden hacer ningún cambio. Pero no se pongan tristes porque en realidad la B, que era, digamos, la parte técnica, básicamente la vamos a ver en la sección C, ¿no es cierto? En la sección C, donde nosotros acá podemos realizar las mejoras que consideremos respecto a una solución innovadora que consignó, ¿no? Digamos, en la fase 1. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes ya han pasado por un proyecto, por una evaluación externa, por dos evaluadores externos, y además han pasado también por un comité de evaluación. Y de ahí ustedes han podido recibir un feedback que es importante que en esta fase, que en esta sección, la sección C, ustedes puedan plasmar todos esos detalles, ¿no? Entonces acá van a poder realizar esas mejoras, ¿no? En base a las evaluaciones. ¿Puedo cambiar de proyecto acá? ¿Puedo? No, ustedes ya han sido evaluados. Recuerden que en la fase 1, tal como se comentó en el taller pasado, se ha evaluado el mérito innovador. Entonces, ustedes pueden cambiar, digamos, pueden modificar en base a los comentarios, pero por ejemplo, no podrían cambiar, digamos, el proyecto o, digamos, el objetivo o el alcance del mismo, porque eso ya ha sido evaluado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, lo que tenemos es la idea que abordará, ¿no? Su proyecto es un problema interno o voy a aprovechar una oportunidad de mercado, ¿no? Como ya se dijo en la anterior, en el anterior taller, y si es un tema interno, ¿en qué parte de mi proceso productivo está, ¿no? Entonces, acá yo debo consignar en qué parte de mi proceso productivo está, no sé, por decirlo fácil, corte y confección, ya está en el problema, lo encuentro en el corte. No, 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 está en confección, ¿no es cierto? O está en teñido, no sé. Ajá. Y acá se va a poner algo, digamos, se pone un tema, acá en qué tema del proceso, en qué parte de tu proceso de la empresa, y acá puede ser un nombre corto, porque eso va a jalar más abajo. Entonces, acá dice, detalle mejor el problema detectando, utilizando indicadores numéricos. Recuerden, señores, que actualmente estamos en la fase 2. En la fase 1 se evaluó el mérito innovador, básicamente, y ya hemos hablado qué es innovación. Innovación no puede existir sin el mercado, ¿no? Entonces, si ya no puede existir sin el mercado, también se preguntó algunos puntos sobre el mercado. Sin embargo, en esta fase 2 se va a evaluar, digamos, la calidad. ¿No? La calidad de la propuesta y eso se va a ver en la formulación de su propuesta. Entonces, por favor, acá tienen que utilizar indicadores numéricos que justamente puedan dar mayor alcance, pueden mayor datos, pueden dar mayor sustento ante los evaluadores. Acá ya están concursando por quién, ustedes ya pasaron el mérito innovador.
Todos los que están acá ya pasaron el mérito innovador, están concursando por quién formula mejor su proyecto de innovación, ¿no? Entonces, los indicadores numéricos justamente nos dan ese sustento necesario. Entonces, es importante usar los indicadores numéricos justamente para detallar el problema que hemos detectado o la oportunidad detectada, ¿no? Entonces, de la misma manera sobre la solución innovadora, describa la solución innovadora que le parece factible desarrollar con los recursos de Proinnovate, ¿no? Fundamentando técnicamente su solución, ¿no? O sea, fundamentando, o sea, técnicamente tienen que describir su solución innovadora, ¿no? ¿Y de dónde nace la solución innovadora? ¿Cuál es el origen, ¿no? Tal vez ustedes realizaron un viaje, ¿no? Una misión tecnológica. ¿De dónde salió esa idea innovadora, ¿no? ¿Qué tipo de innovación? Esto, bueno, esto y todo esto va a jalar del anterior. Sin embargo, ustedes van a poder modificar sus respuestas, pero tengan bastante cuidado, ¿no? O sea, en este momento, si ustedes deciden cambiar, digamos, drásticamente su proyecto, puede confundir al evaluador porque ya se evaluó el mérito innovador, ¿no? Los antecedentes comerciales, recuerdan que hablamos que siempre es bueno revisar algunos buscadores comerciales, Amazon, ¿no? Entre otros, para ver si ya existe este producto, que es lo mínimo que va a hacer un evaluador, ¿no? También se habló de los antecedentes técnicos, ¿no? Se habló justamente de la información que tenemos en las patentes, ¿no? Que es muy rica y que a veces es poco utilizada en nuestro país. Sin embargo, en otros países hay un mercado ahí, ¿no? Hay piratas de patentes, es porque es una información muy importante que vale millones de dólares y que muchas veces no los utilizamos, ¿no? De la misma forma, hablamos del tema de investigaciones, ¿no? Hay investigadores que no les gusta patentar, ¿no? Que prefieren, digamos, publicar en revistas indizadas. También lo podemos hacer, también les enseñamos. Si ustedes no han ingresado al anterior taller, pueden revisar el video que se les ha enviado. Ahí hemos dado una breve explicación de cómo podemos hacer esto. Si se trata de patentes, vamos al Google Patent. Si se trata de investigaciones, podemos ir a otros. A otras páginas, digamos, libres como Google Académico o Google Scholar en inglés, ¿no? También es importante la identificación de competidores, ¿no es cierto? Si ustedes han tenido algún tipo de feedback de parte de los evaluadores, revisen. Yo, si fuera ustedes, tendría impreso el feedback recibido, ¿no? De la evaluación de la fase 1 y podría acá, ¿no? Si tendría que mejorar algo, si hay algún comentario tal vez no tan positivo, podría mejorar esto, ¿no es cierto? Y por ejemplo, acá hablamos de atributos, ¿no? Estos señores, esto que ven acá es el corazón de la, digamos, del anterior fase. Este era el corazón justamente del mérito innovador, ¿no? Acá podíamos ver los atributos, de qué tipo de atributos. ¿Qué es un atributo? Es una característica o cualidad distintiva que describe o define al bien o servicio final, ¿no? Los atributos pueden ser técnicos, económicos, comerciales. En este caso, yo diría, por la experiencia un poco, no sé si Andy me quiere complementar, pero en el caso de atributos, yo empezaría por los técnicos y dejaría al final los atributos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más fácil es decir que un producto cuesta menos, ¿no? Y es más, ahí se tuvo una discusión también, ¿no? Si podría ser ese atributo, digamos, evaluable. Al final, después de la discusión, se tomó que sí, pero mi sugerencia es que pongan primero los atributos técnicos para que no se enfoquen solamente, digamos, a que este producto es más barato o más económico que otro y no se centren en eso, sino debe tener mayores atributos técnicos que podrían encontrar y que tal vez les puede dar la ventaja frente a otro producto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio, el objetivo general de su proyecto, ¿no? Un poco redondeando,
¿Cuál es el propósito, resultado, cambio que desea alcanzar? Este grado de diferenciación es a nivel empresa, local, país, internacional, que es lo que, ¿no? Y nosotros financiamos desde nivel empresa, pero obviamente vamos a priorizar si es a nivel país o a nivel internacional más que a nivel empresa, ¿no? Explica la razón del grado de diferenciación, en qué es mejor, ¿no? ¿Cuál es tu valor agregado, ¿no? ¿Por qué esta solución es sustancialmente mejor de lo que ya existe en el mercado? Eso también podrían hacerlo un poco tomando en referencia, haciendo tal vez un poco tomando los atributos que han hablado y acá lo podrían redondear, ¿no? Breve explicación de cómo se va a desarrollar la innovación propuesta. Describa los pasos técnicos, la metodología propuesta. Estamos hablando de metodología, estamos poco a poco tratando de usar términos más sencillos, por eso es que pasos técnicos, pero en realidad lo que nos estamos queriendo referir es la metodología para conseguir la solución propuesta, ¿no? Recuerde que este concurso es para elaborar o mejorar un prototipo, ¿no? Esto es importante, los pasos técnicos también. Y recuerden que justamente esta fase se va a evaluar, ¿no? Lo que yo les decía, un poco la calidad técnica de la propuesta, y esto es un buen punto donde ver ese, donde ustedes pueden mostrar, ¿no? Donde pueden mostrar que tienen una buena calidad técnica. Y si desean más, adjuntan un archivo del plan metodológico del proyecto, y si acá han descrito todo, vuelven a escribirlo acá, porque esto es obligatorio, ¿no? Entonces, seguramente les va a pedir, y ustedes acá ya han descrito todo, vuelven a ponerlo en un documento Word y lo pueden subir, ¿no? Pero hay proyectos que necesitan, ¿no? Que necesitan, entonces acá también puede poner el plan metodológico, ¿no? Genial si pueden explayarse con gráficos, diseños experimentales, esquemas, ¿no? Que puedan ayudar a visualizar la metodología, ¿no? Justamente todo esto pensando en los evaluadores, ¿no? ¿Quiénes participarán en el desarrollo del proyecto, ¿no? El coordinador general, que es parte del equipo técnico y ha sido registrado en el A.22, ¿no? Acá, ahorita regresamos a ese. ¿No? Entonces, acá lo que tenemos que ver básicamente, señores, es cuál es el equipo, ¿no? El equipo técnico que me va a acompañar en este proceso, ¿no? Como ya mencionamos en el taller pasado, pero aquellos que no han podido acceder o no han podido asistir a ese, al taller, ¿no? Cuando una de las lecciones aprendidas en tanto en Silicon Valley como en Oxford, en estas grandes universidades ¿no? de emprendimiento, menciona, ¿no? Te dicen, ¿a quién usted financiaría? Le hacen la pregunta a estos inversores y ellos dicen, ¿no? Tiene aquel proyecto que tiene las 3P, ¿no? ¿Y cuáles son las 3P? People, la segunda P, people, y la tercera P. People, ¿no? ¿Eso qué significa? People significa gente en inglés, ¿no? O sea, ¿con qué personal yo voy a ir, ¿no? Este tipo de proyectos es necesario y evaluamos mucho el tema justamente del equipo técnico, ¿no? Entonces, ¿ustedes con quiénes van a ir? Por eso es que ProInnovate tiene, ¿no? Tiene los roles, ustedes lo pueden ver acá. Espero que todos hayan impreso o tengan a la mano sus bases, las bases del concurso en las que están postulando. Y justamente acá tenemos los roles del equipo técnico, los recursos humanos para el proyecto, ¿no? El equipo técnico tiene los siguientes roles, ¿no? Coordinador general, recurso humano de la entidad solicitante, tal vez hay una persona, ¿no? Que se va a involucrar en estas actividades del proyecto y va a aportar su experiencia, conocimiento, justamente para lograr los objetivos de este. Entonces, él o ella debería estar dentro de nuestro equipo técnico, ¿no es cierto? O tal vez de la entidad solicitante. Tenemos por ahí algún investigador de alguna universidad, de un centro tecnológico, de un centro de investigación, también, ¿no? Entonces, los requisitos es tener vínculo laboral con la entidad solicitante, la entidad asociada de tiempo parcial o completo, que debe dedicar por lo menos 20% de su tiempo,
y de presentarse con una entidad asociada. Si ustedes van a ir con una entidad asociada, la entidad asociada debe aportar por lo menos un recurso humano, ¿ok? Entonces, si yo estoy yendo con una entidad asociada, en ese cuadro yo tengo que poner por lo menos un recurso humano de esa entidad, de esa universidad, de ese centro de investigación. Y el recurso humano adicional, ¿no? Son tres que pertenecen al equipo, digamos, al equipo técnico, y tenemos uno adicional que no pertenece al equipo técnico, pero que sí debe ser parte de la propuesta, que es el coordinador administrativo, ¿no? Entonces, al único que ya lo he dicho la vez pasada, pero es bueno repetir, al único que se le puede pagar con RNR, que son los recursos no reembolsables de ProInnovate, es al recurso humano adicional. ¿Ok? Es al único al que se le puede pagar. ¿Y qué hago con estos? Bueno, estos, el coordinador general puede, el honorario es valorizado, el recurso humano de la entidad solicitante y de la entidad asociada también es valorizado, perdón, el coordinador administrativo, el honorario del coordinador administrativo también puede ser valorizado, ¿no? Al único al que yo le puedo, digamos, pagar con RNR es a recurso humano adicional. Y justamente uno de los requisitos es que no tenga vínculo laboral con la entidad solicitante o la entidad asociada, ¿no? Eso es importante, que la dedicación mínima al proyecto debe ser 50% de su tiempo, ¿no es cierto? Y en este caso también se puede contratar a un profesional que apoye al coordinador general como apoyo técnico y no administrativo. En este concurso de microempresas es el único concurso que le permitimos eso, porque si es para pequeñas o medianas o grandes empresas, no se permite, digamos, un apoyo para el coordinador general, ¿no? Que generalmente es el representante legal, muchas veces es el caso, ¿no? Entonces, eso es un poco. Entonces, si ustedes ya tienen determinado quiénes van a ir, entonces, ustedes qué va, se van a ir al anexo 7, y en, perdón, el anexo, perdón, déjenme ver, es el anexo, es el anexo, me parece, 12. Ustedes se van al anexo 7 y acá ponen digamos, esto es el formato de currículum vitae que tenemos. Si ustedes ya lo tienen identificado, si ustedes no lo tienen Elisa, identificado. disculpa, estás proyectando, no. Ay, 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 Sí, ya, perdóname. estamos en la página de ProInnovate. Ok. A ver, entonces voy a proyectar de nuevo. A ver. Escribe mejor. Ya. Entonces, ahora, gracias Rafael, gracias Andy. ¿Pueden ver ahora, por favor? Rafael, Andy, ¿me Sí, confirman si así se ve? estás en el anexo 7, Ya. ¿no? Correcto. Entonces, si ustedes tienen identificado a este personal, ustedes van acá y esa persona tiene que llenar este CV, ¿no? Y firmarla, ¿no? Entonces, también mucha persona, pero ¿qué es visar? Visar cada hoja. Visar es un, ¿no? Es una pseudo firma y si se les complica, firmen todas las hojas, ¿no? Pero en realidad es una marca el visado, ¿no? Pero acá sí tienen que firmar. Y luego, si ustedes no tienen identificado, tampoco está mal, o sea, porque ahorita estamos, digamos, en una etapa de postulación y tal vez en el camino ustedes se dan cuenta que les falta un profesional, no sé, con ciertas características que actualmente no la cuenta. Entonces, ustedes pueden añadir también un perfil técnico profesional, ¿ok? Pero tienen que decir que más o menos cuál sería, digamos, el perfil de esta persona que necesitan, ¿no? Y que obviamente se tiene que complementar con, digamos, con el objetivo del proyecto. Entonces, si ustedes tienen identificados a su personal, llenan el formato, el anexo 7. Si no lo tienen identificado,
tienen que llenar el anexo 8 de perfil económico, técnico, profesional. Ahora sí voy a volver Okay, a ver. Entonces, sí. Entonces, esto es muy importante, por favor, el tema de quiénes van a participar. No lo tomen a la ligera. Vean qué necesitan, ¿no? Luego, vamos al cronograma. Ustedes saben que según bases del concurso, yo voy a estar a la par con las bases, ¿no? Así deberían trabajar ustedes, ¿no? Si pueden, imprímasla y si no, la tienen abierta, ¿no? La duración máxima de las dos etapas será hasta 18 meses, ¿no? Y los proyectos por etapa tienen una duración máxima de 10 meses, ¿no? Entonces, si yo estoy postulando a la etapa 1, yo tengo 18 meses para hacer digamos, el proyecto. Si yo estoy postulando a la etapa 2, que es desarrollo de producto, máximo tengo 10 meses. Pero lo que te quiero dejar en claro es que en realidad, en este concurso, ustedes lo que tienen que hacer es solamente por la etapa a la que postulan. ¿Eso qué significa? Vamos a hacer paso a paso, ¿ok? Entonces, en esta etapa yo postulo a la etapa 1 y solamente voy a llegar hasta la 10. Si ustedes ponen acá, como en este caso hemos hecho este ejemplo 17, cuando ustedes den validar, no les va a dejar enviar el proyecto, porque solamente es la etapa a la que están postulando. El plazo máximo por etapa es de 10 meses. Entonces, solamente y se tienen que enfocar en eso. Así sea la etapa 1 que ustedes saben que van a ir, digamos, a una siguiente, pero esa siguiente se va a ver después, una vez que culmine la etapa 1. Entonces, acá es básicamente es hasta acá. No podría haber algo así como que esto que lo hemos puesto a propósito, el paso 1 a la, digamos, en el año 2-7, no podría haber. Tiene que ser máximo 10 meses, porque cada etapa es 10 meses. Entonces, vamos luego a la sección D, que es mercado y viabilidad financiera. De la misma forma, acá también lo que vamos a hacer es, vamos a mejorar esto. Si hemos puesto algo en la anterior y tenemos algún feedback de los evaluadores que me dice, ¿no? Que no le quedó claro, ¿no? Por ejemplo, y otra vez, ¿no? Identifico y cuantifico el mercado potencial, ¿no? ¿Quiénes serán los compradores, ¿no? Si son personas, qué sexo, rango de edad, nivel socioeconómico, localización, otros. Y si son empresas, tamaño de empresas, qué sectores, empresas de qué sectores me van a comprar, ¿no? Identificar y cuantificar el tamaño de su mercado potencial. Esto es importante, ¿no? Esto es importante. Y luego también tenemos la distribución, ¿no? ¿Dónde y cuándo lo ofreceremos? ¿En qué tipo de establecimiento comercial? ¿Qué canales usaré para proveer mi producto? Por ejemplo, las cadenas retail, tal vez, los supermercados, boticas, canales digitales, propios o terceros. Esto es la distribución, la oferta, ¿qué ofreceremos, no? Y acá básicamente es que acá lo que le pedimos es que de manera concisa nos digan el producto final, ¿no? En una línea, al estilo Twitter, ¿no? En una línea que me digas, ¿no? Yo recuerdo que fuimos en alguna actividad, perdón un minutito. En alguna reunión de estos ecosistemas de innovación, ¿no? Nos dijeron a los grupos ¿no? Que querían hacer proyectos de innovación, y había un señor que le preguntaron qué hacía su empresa, ¿no? Y le dijeron que lo describa tipo Twitter, ¿no? Y el señor nos explicaba y no lográbamos entender, ¿no? Y hasta que el moderador le dijo, bueno, lo que tú tienes es una ambulancia de una ambulancia de maquinaria pesada
para minas, para el sector minero, ¿no? O sea, todos entendimos en una sola palabra qué era lo que estaba ofreciendo el señor, ¿no? Porque el señor nos explicaba que iba a las minas, pero, ¿no? Entonces, algo conciso y nos decía, lo mejor es ponerlo tipo Twitter, ¿no? Entonces, ¿qué ofreceremos de manera concisa que todo el mundo pueda entender, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente estás vendiendo? Y ponerle eso, el valor agregado, ¿no? ¿Con qué infraestructura, equipamiento, tecnología necesita para creer? ¿Qué capacidades se requieren, ¿no? Si necesito qué tipo de infraestructura, tecnología, ¿no? Equipamiento y una breve descripción, ¿no? ¿Y con qué de esto, con qué infraestructura, tecnología necesitas para crear, ¿no? ¿Qué capacidades se requieren? ¿Qué aliados y socios estratégicos, ¿no? No sé si alguno de acá ha visto, pero lo que básicamente estamos haciendo es un poco del canvas, ¿no? Si se dan cuenta, mercado, distribución, oferta, la infraestructura con la que contamos. Y uno de ellos, ¿no? Del lienzo canvas, no es exactamente un lienzo canvas, pero está basado, tiene algunos puntos de ello. Entonces, acá, aliados, socios, ¿qué redes o aliados estratégicos necesitaremos o no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Y también es importante mencionar, necesitaremos, y tal vez ya contamos con ello, ¿no? Porque justamente en el lienzo Canvas también menciona, ¿no? Se menciona, por ejemplo, cuáles son las barreras, ¿no? Entonces, cuando alguien consulta sobre, digamos, las barreras, es claro, o sea, ¿qué te diferencia a ti? ¿Por qué te tendría que financiar tu empresa, ¿no? Los inversionistas siempre consultan a ti antes que a la empresa B que me ofrece prácticamente lo mismo. Es que yo tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué tienes? Tengo experiencia en el sector retail, vengo vendiendo 10 años, ¿no? Entonces, tengo contactos y tengo eso, ¿no? Entonces, esa barrera la empresa B no lo tiene, ¿no? Entonces, es como una barrera. Ah, ya, o sea, para ti va a ser más fácil venderle que la empresa B, ¿no? Entonces, si tienes eso, también sería en la breve descripción lo describes, ¿no? Y acá, inmediatamente después de todo esto, se va a consolidar. Si ustedes se dan cuenta, se va a consolidar, ¿no? Esto es la situación actual de la entidad solicitante y la situación del futuro, ¿no? Entonces, acá, inmediatamente se va a llevar a cabo, se va. Acá va a ser como un cuadro resumen de todos estos puntos, ¿no? Entonces, otra cosa importante es la fuente de monetización, ¿no? Porque ustedes saben que justamente este concurso, y ya lo dijimos en el taller inicial la semana pasada, este concurso financia el riesgo, ¿no? El riesgo. Entonces, los proyectos de innovación empresariales tienen alto riesgo, más o menos el 80%, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es también ver, ¿no? Y que la empresa vea cómo va a monetizar, ¿no? Porque lo que queremos también son proyectos sostenibles, ¿no? Entonces, si ya ha visto la manera de monetizar la solución innovadora, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, ¿cómo va a monetizar, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, siempre es cuando también se va a estos, ¿no? Cuando con los inversionistas, estas rondas de inversionistas, siempre a veces la gente dice, sí, yo le voy a vender al Estado, dicen, ¿no? Entonces, en realidad el Estado es un, no, a veces no es tan fijo, ¿no? Entonces, mucha gente puede, no lo tomen tan a la ligera, ¿no? ¿Cómo podrían ser sus ingresos? Si pueden hacerlo en forma de porcentajes, ¿no? No sé. Bueno, sí, le voy a vender al Estado, pero sí es mi 5%, ¿no? El 95% lo voy a hacer a través del canal, no sé, 90% retail, el otro, no sé, a través de ventas online, no lo sé. Depende de la naturaleza de su proyecto, ¿no? ¿Y a qué etapa postula? Eso es importante porque, como ya mencioné en la anterior sección, es importante decir a qué etapa postulo, si es etapa 1, etapa 2, porque si bien es cierto, si ustedes postulan a la etapa
1 y van a ir a la etapa 1, a la etapa 2, en este concurso, en este formulario, tienen que llenar todo sobre la etapa 1, básicamente, ¿no? Y tratando, si yo fuera ustedes, de todas maneras, vería un poco de la etapa 2, ¿no? De la etapa 2, pero así a la ligera, pero sí teniendo en cuenta de que no puedo incluir actividades de la etapa 2 en la etapa 1, ¿no? Que les podría jugar en contra, ¿no? Bueno, acá hemos hecho un convenio con Prociencia, por ahí algún proyecto que creo que la mayoría de acá no es, que este proyecto viene respaldado por Prociencia, es, ¿no? Básicamente, nosotros ya los tenemos identificados, para ellos es otro procedimiento. Entonces, y si lo fuera, tienen que adjuntar el documento de Prociencia donde los están respaldando, pero ellos han tenido un concurso interno, por eso solamente en este concurso hay uno nada más. Entonces, por eso sabemos que la mayoría de ustedes no está, estos vienen con proyectos que han sido culminados por Prociencia y que van a pasar, están pasando directamente a la fase 2, ¿no? La situación financiera, ¿cuál es la situación financiera en la SBS? En realidad, lo que se quiere acá, y miren la segunda pregunta, si tu situación en la SBS es cliente con problemas potenciales o menor rango, indíquenos cuál será la estrategia para poder asumir la contrapartida, ¿no? Y la carta fianza que se exige en la ejecución del proyecto en caso su propuesta resulte ganadora, ¿no? Entonces, en realidad acá, si viene un proyecto que tiene algún cliente con problema potencial, acá es la mejor manera de hacer el descargo, de decir, bueno, yo, no, el representante legal se hará cargo o va a garantizar la carta fianza si el proyecto sale elegido, sale ganador, ¿no? Sale seleccionado. Es básicamente eso, porque nos ha pasado de que vemos la situación de la SBS y decimos si está con clientes con problemas potenciales, pero sabemos también que hay formas de, digamos, de asumir esta contrapartida que puede ser, que generalmente es por el representante legal, ¿no? Luego tenemos algunas previsiones financieras, ¿no? Que, por ejemplo, son las ventas, o sea, la proyección en el sector, ¿no? En la proyección en el sector en el que ustedes están enfocando en los próximos años, ¿no? Entonces, eso también es acá pueden colocar eso, digamos, sobre el sector, ¿no? Las previsiones financieras, el crecimiento anual, ¿no? Eso. Los impactos esperados, del negocio es básicamente qué esperamos, cuál sería el impacto si esto, digamos, si este proyecto llega a darse, cuál sería el impacto dentro de la empresa. Y los impactos sociales también, si hubiera algún tema de información de cadenas productivas o pertenecen a algún clúster o en tecnología y otras externalidades también. Sería importante conocerlas si y las colocan acá. Luego ponen, esto es potencial de contribución a la adaptación y o mitigación al cambio climático, ¿no? Realice las mejoras. Acá también, básicamente, si su propuesta desarrolla una innovación sostenible ambientalmente y que detalle esto, ¿no? Sí. Esto también se les preguntó, el potencial de descarbonización y o resiliencia entre cambio climático, a qué medida de la mitigación de la NDC en el Perú está contribuyendo, si esto aplica, ¿no es cierto? Todo este punto es básicamente, tenemos un 5% en los criterios de evaluación, que es básicamente para este punto, ¿no? Es básicamente para este punto. Si ustedes, digamos, si su proyecto, en primer lugar, ningún proyecto debería ir en contra del tema de medio ambiente, eso lo dicen las bases y bueno, también por conciencia, pero si su proyecto tiene algo más que pudiera, digamos, aportar, este es el momento de mencionarlo, ¿no? Entonces, el tema de propiedad intelectual, ¿no? Se ha considerado que lo que está proponiendo es sujeto de propiedad intelectual, explique cuál y por qué. Esto se ha considerado, ¿no? Como les digo,
A veces el tema de propiedad intelectual, sobre todo patentes nuevas, es ¿no? Es se necesita, o sea, no los van a jalar si no tienen esto. Eso es lo que eso se ha considerado, explique cuál y por qué, ¿no? Entonces, si lo han considerado, pero a veces lo que a veces nos pasa es que la gente llena todo, ¿no? Llena, 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 piensa que llenando, y en realidad, le vuelvo a decir, esta fase es para justamente ver a los la calidad técnica de la propuesta, ¿no? Si no la tienen, se dice no y, ¿no? Entonces pueden, pero si la tienen, tienen que sustentarla bien también, ¿no? Entonces, nivel de madurez de la tecnología, acá tenemos una calculadora de Concitec, que es básicamente, ustedes van al link, no sé por qué no puedo abrir, y ahí les dan una calculadora, ¿ok? La calculadora. Inician con el CTI Vitae, que es básicamente un registro, y ustedes es una calculadora. Les preguntan cosas sencillas y les van a decir el TRL de la, digamos, de su proyecto. Y lo que ustedes tienen que hacer es básicamente adjuntar ese documento, ¿no? Entonces, les comento, seguro algunos proyectos han postulado también a Prociencia del Concitec, y creo, me parece que en Prociencia los concursos sí dicen, ¿no? A partir del TRL3, TRL4, TRL5, empiezan como que este concurso es solamente para aquellos que son de TRL5. En este concurso actualmente no se está aplicando eso, no se está aplicando eso, solamente es por un tema de información que lo necesitamos, nada más, ¿no? Entonces, por eso es que acá les pedimos selección, el nivel de TRL, porque nosotros después de esto, o sea, en algún momento pensamos aplicar eso, pero estamos recogiendo data, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente es esto. No es que si ustedes buscan en las bases, no dice este concurso financia proyectos a partir de TRL3 o TRL4 o TRL5, no lo menciono, ¿no? No por el momento. Entonces, es básicamente un tema de información, ¿no? Entonces, no, tampoco no se angustien con esto. El video de presentación. Recibimos algunas consultas preguntando si podían presentar el mismo video de presentación que la fase 1. La recomendación es que no. ¿Por qué? Porque ustedes han recibido nuevamente, ya han recibido un feedback importante de evaluadores y del comité. Entonces, sí sería bueno que lo actualicen, ¿no? Sería bueno. ¿Pueden poner el mismo? Pueden poner el mismo, ¿no? Pero, o sea, la recomendación es que si ya han recibido un feedback de los evaluadores, entonces sí sería bueno que eso se vea reflejado en el video también, ¿cierto? Y luego tenemos una presentación del resumen de la propuesta. Descargan el formato, que es un PPT de una hoja, o sea, el monto, lo que están solicitando, básicamente es eso. Y eso sería, tampoco se estresen con esto, ¿no? Es básicamente esto en una sola lámina, ¿no? ¿Qué número? El número del título del proyecto, la descripción del problema, la propuesta, el presupuesto, básicamente es eso. Entonces, y lo vuelven a colocar. Entonces, básicamente es eso. Entonces, tenemos esto, la B, la D. La E, a ver, el presupuesto, acá, a ver, el presupuesto está súper sencillo a lo que seguramente teníamos antes, que era por cada uno de estas partidas presupuestales pedimos el detalle, ¿no? Entonces, lo que pedimos es básicamente que llenen por contraparte. Por partida presupuestal, que son consultorías, equipos y duraderos, honorarios, materiales y equipos, pasajes y viáticos y servicios de tercero. ¿Dónde encuentro todo esto? O sea, eso es el anexo 5, señores, por favor. Miren, vamos al anexo 5. Acá está, miren. Yo imprimiría también esto.
el anexo 5, y acá te dicen qué es en lo que puedes y no puedes gastar, ¿no? Te dicen qué puedes, inclusive te dice qué puedes valorizar, ¿no es cierto? Por favor, todas las consultas por el chat. Ahorita vamos, terminando, vamos a empezar las consultas. Entonces tenemos honorarios, incentivos, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Acá te dice todo, todo, uno por uno, ¿no? Y acá te dice, por ejemplo, generalmente todas nuestras seis partidas tienen un porcentaje máximo de RNR, ¿no es cierto? Pero solo en el caso de equipos y bienes duraderos es el 25% del costo total del proyecto, es la única. En el resto sí está, ¿no? Las consultorías, por ejemplo, el máximo 30% de los RNR, perdón. Y luego también me estaban preguntando bastante, me comentaron, en el correo había llegado sobre el tema de la etapa de planificación operativa, ¿no? ¿Se acuerdan? Antes había de la... Ah, ya, perdón. Ya sé qué me quieren decir. Andy, Rafael. Rafael. Sí, ¿Se Elizabeth. ve, el anexo o no? ¿Qué se está viendo? Estamos Estamos en el formulario. Sí. Ya, ya entendí. Ya, a ver un minuto. A ver, por favor, un minuto. Oh, ok. Ahora sí, ¿me confirman, por favor, que se ve Sí, el anexo Elizabeth. 5? Genial, Está muchas todo en el gracias. anexo. Entonces, repetimos que todo el presupuesto, digamos, el detalle de los presupuestos está en el anexo 5. Y acá está honorarios e incentivos, ¿no? Y lo que les comentaba es que no, nosotros contamos con seis partidas presupuestales: honorarios e incentivos, equipos y bienes duraderos, materiales e insumos, consultorías, servicios de terceros y pasajes y viáticos. Entonces, lo que les comentaba era de que generalmente tienen, digamos, un límite de financiamiento. Y estos están expresados generalmente en RNR, o sea, un monto máximo de lo que otorga ProInnovate, ¿no es cierto? Que son los RNR, excepto equipos y bienes duraderos, que es máximo 25% del costo total del proyecto. Es el único que tiene el 25%. O sea, si vale 100 mil, tú podrías usar hasta 25 mil en equipos y bienes duraderos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en consultorías es el 30% de los RNR, ¿no es cierto? Acá. Igualito en pasajes y viáticos. En pasajes y viáticos también es máximo de los 10% de los RNR. Entonces, también me comentaban sobre un tema de la formulación. Sí, la formulación ahora ha cambiado un poco y ahora tenemos una etapa de planificación operativa y esto se llama apoyo para la etapa de planificación operativa, que viene a ser el 5% de los RNR, ¿no? De la etapa de desarrollo a la que postulo. Y eso básicamente ya está en consultorías, ¿no? Eso sería la formulación. Básicamente sería eso y, a ver, y bueno, eso creo. Y acá tienen inclusive una escala de viáticos, por ejemplo, si desean hacer una pasantía, ¿no? Una pasantía, ¿no? Una pasantía, ¿no es cierto? Y otra cosa importante es que la duración de las pasantías no deben exceder el 10% del tiempo de ejecución del proyecto, ¿no? Actividades de campo, pasantías, los gastos de viajes y viáticos están destinados únicamente para el equipo técnico del proyecto, ¿no? Yo le daría bastante tiempo a este tema ¿no? Si bien es cierto, el formulario no lo exige, es importante para ustedes. Porque, por ejemplo, nos han llegado a veces con proyectos que viene en redondo, ¿no? O sea, viene consultorías, 20 mil, ¿no? 30 mil. O sea, sí, cuando te ponen así muy, muy, muy redondo, tú sabes que lo han hecho, o sea, no lo han hecho a detalle, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso porque les puede jugar en contra, ¿no? En contra, porque si bien es cierto, nosotros los que postulan a la etapa 1 van a poner acá el monto y luego el proyecto se va a sumar un monto adicional, que es la diferencia de 180 mil soles para la etapa 2, ¿no? Y con los que postulan a la etapa 1 va a salir con ese monto total,
su, digamos, el contrato, ¿no? Para los que postulan a la etapa 2 es máximo 100 mil soles, tal cual mencionan las bases, ¿ok? Y también estamos pidiendo el detalle de la partida con mayor monto de RNR solicitado. En este caso, por ejemplo, serían 45 mil soles, ¿no? Esto tendría que detallar acá uno por uno y en qué actividad lo voy a usar. Te describo, ¿no? En qué actividad lo voy a usar hasta llegar a los 45 mil soles. Esto lo hemos hecho. Primero dejamos las personas que tal vez están acá y nos han seguido por algunos años, saben cómo este concurso ha ido, digamos, variando un poco, ¿no? Mutando. Primero era súper detallado. La vez pasada, del año pasado, solo pusimos esto, ¿no? Y nos percatamos que en verdad lo habían hecho muy, muy a la ligera, ¿no? Y eso a algunos proyectos les jugó en contra, para ustedes mismos, ¿no? Porque en realidad el proyecto valía 180 y se fueron por 100 mil, ¿no? O algo así. Entonces, tengan bastante cuidado. Y es por eso que mejor hagan una buena proyección a la etapa a la que están formulando. Les va a ayudar bastante a ustedes, bastante a ustedes, ¿no? Entonces, acá lo van a tener que describir este monto máximo. Y si postulan a la etapa 1, obviamente se va. Si ustedes, acá, ¿por qué me dejan marcar 166 mil, digamos, ¿no? Porque acá el aporte es hasta 60, 100 mil soles, que es lo máximo que damos, ¿no es cierto?, por etapa. Y luego tengo un aporte monetario de 36 mil y un aporte no monetario de 30 mil, ¿no? Ah, ok, entonces eso es. Y eso también les da, digamos, mayor holgura si quieren, digamos, invertir un poco más en equipos y bienes duraderos, ¿no? Entonces, si tengan esto, yo le pondría bastante ojito, ojito al tema de del presupuesto, ¿no? Andy o Rafael, ¿me pueden confirmar que se ve el anexo, por favor, el anexo 5? Estamos viendo el anexo allí. Genial, muchas gracias. Entonces, cuando yo realice ¿no? Digamos, mi formulación de mi presupuesto, como ustedes van a ver y como ya lo mencioné la semana pasada, van a ver algunos que están libres. Entonces, mucha gente se aprovecha de esto, ¿no? De materiales, insumos, adquisición. Entonces, se aprovecha, ¿por qué? Porque en realidad a veces el proyecto sí lo merece, o sea, sí amerita. Si amerita, si alguien pone un monto máximo por materiales e insumos, si está bien sustentado, sí lo amerita. Pero si lo ponen por poner porque no tuvieron tiempo de hacerlo bien y tienen un monto en la cabeza digamos, ¿no? Entonces, la gente a veces pone acá, ¿no? El 90%. Y eso va a llamar la atención. Por eso es que hemos hecho, justamente hemos pedido que al mayor monto de RNR me des el detalle, ¿no? Entonces, no estaría, ¿no es cierto? Entonces, tengan bastante cuidado con aquellos también, porque recuerden que este es un proyecto de innovación, ¿no? El Estado peruano invierte en las empresas peruanas para justamente apoyarlas en que éstas innoven, ¿no es cierto? Esto no es un concurso para capital de trabajo, ¿no? Para comprar materiales, insumos, ¿no? Si no es justificado, obviamente el proyecto se puede considerar mal formulado, ¿no? Entonces, que no cumple los objetivos y podría obtener un puntaje bajo, ¿no? Entonces, tengan bastante cuidado. Yo imprimiría este anexo y empezaría a hacer, ¿no? Un buen. Porque eso les juega en contra, ¿no? Finalmente, como ya les digo, a veces tal vez necesitarían más, pero como no sabían, ¿no? Entonces, tantas cosas que se ha visto, entonces sí sería bueno, ¿no? Entonces tienen tiempo para planear, ¿no? Y está a nivel partida, ¿no? Antes le pedíamos el detalle. Sinceramente, para un tema de evaluación o inclusive para un tema desde postulación, para nosotros es muchísimo más fácil pedirles todo el detalle. A nosotros, digamos, desde ProInnovate, pero entendemos y nos hemos puesto en la posición justamente el postulante, ¿no?
pero no queremos que esto vaya en contra de ustedes. Por eso yo les he abierto el anexo 1 y les estoy diciendo varias veces que esto es importante, porque al final puede ir en contra de ustedes y ya hemos tenido algunos casos, ¿no? Porque no está mal que pidas el total del RNR, siempre y cuando esté bien sustentado, ¿no? No está mal, ¿no? Acá no gana el que menos pide, ¿no? No, acá gana el que está mejor formulado. Y una parte importante de la formulación es el tema del presupuesto. Luego nos vamos a la sección F, que es justamente la lista de chequeo. Se les ha vuelto a pedir el anexo. Aquí, en la primera fase también se les pidió, pero por favor pongan la que actualmente está en las bases finales, por favor, esto. Luego la declaración anual de la renta correspondiente al 2023. Luego, si tienen un tema de fraccionamiento, ¿no? Esto también lo ponen aquí. Y luego el estatuto, si tienen una asociación de carácter productivo, son solo tres casos: asociación de carácter productivo, una universidad o instituto del extranjero o un centro de investigación, tienen que poner estatuto porque necesitamos ver si tienen investigación y desarrollo dentro de sus actividades. Básicamente es eso. Y lo último, creo que sería, es que en esta fase, no sé si se han dado cuenta, en la fase 1 solo nadie les ha preguntado sobre sus. Lo máximo que le hemos preguntado es el representante legal, ¿no es cierto? No les hemos preguntado sobre su equipo, no les hemos preguntado sobre sus entidades asociadas, porque esto viene de la mano como, digamos, datos generales de las entidades participantes, ¿no? Entonces, esto lo van a encontrar en el A2, ¿no es cierto? Datos de las entidades participantes, ¿no? Entonces, acá están los datos, el número de partida, ¿no? Básicamente, les estamos preguntando si está su actividad económica relacionada al CIU del proyecto, si es una sociedad BIC, si eres una sociedad BIC, adjunta tu sustento. Creo que por ahí alguna pregunta llegó comentando, sí, yo soy una sociedad BIC y ¿dónde consigo mi sustento, ¿no? Entonces, la sociedad BIC en realidad es como un registro que lo tienen que hacer ante Produce. Si no lo tienen ahora, será más complicado. Entonces pongan no nomás, o sea, ¿no? Igual esto es para un tema del 5% que va para el tema de todo el tema de cambio climático que ya les comenté en la sección 3, o sea, es esto, más la sección 3 que era la parte de cambio climático que les comenté, que todo eso vale un 5%, ¿no? Entonces, pero si tienen ustedes, digamos, si su proyecto es más relacionado, tiene un tema de sostenibilidad en cambio climático, también pueden obtener el 5%, no necesariamente siendo BIC también, ¿no? Que es BIC, ¿no? Que es Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo, que está bien relacionado a empresas justamente que tienen esa conciencia social, ¿no? Y es un registro. Entonces, datos del coordinador general. Alguien preguntó si se podía cambiar el coordinador. Bueno, no se les solicitó en la fase 1, así que ahora se le puede cambiar, ¿no? Si quieren cambiar al representante legal, eso ya es otro, eso ya tienen que mandar un correo porque esa es otra formalidad que hay que, otro proceso que hay que seguir. Pero al coordinador general, acá está, y acá van a poner el CV del coordinador general, de acuerdo al anexo que les comenté, el datos del coordinador administrativo. Y acá van a poner todos los antecedentes, ¿no? Todos los antecedentes de la entidad solicitante, las principales actividades, investigación, si ingresó al mercado o no, de, digamos, principales actividades, experiencia, investigación, desarrollo, transferencia y validación de tecnología, si esta tecnología ingresó, digamos, al mercado, si respondió, no respondan por qué. Los fondos recibidos por alguna entidad del Estado, situación de los proyectos de Proinnovate, si tienen alguna, ¿no? Luego, situación actual del negocio de su empresa, realice un mapa del negocio actual de su empresa, ¿ok? Acá les va a pedir todo lo que es, ¿se acuerdan que hablamos del Canvas y todo eso? Bueno, acá les van a pedir ese mapeo, pero de su negocio actual,
O sea, ¿cómo está funcionando ahorita su negocio, ¿no? ¿Quiénes son mis compradores, la distribución, la infraestructura, los aliados, ¿no? Y acá está el cuadro consolidado. Esto se llena automáticamente. Y luego esto se jala para el otro cuadro que ya vimos, no sé si se acuerda. Entonces, igual, enumera las etapas de tu proceso productivo, cuáles son estas etapas, no sé, ya dijimos corte, confección y teñido, no sé, por decir algo sencillo. Y ya dijimos también que adjuntamos el PDF con el proceso productivo de la entidad. Si no tengo más, no sé, tampoco no se estresen, coloquen lo que han colocado acá, ¿no? Porque esto les va a pedir obligatorio y seguramente ustedes, pero no tengo más, sí, bueno, colóquenle un documento y pueden subirlo, ¿no? Pero si tienen más, generalmente pasa eso, entonces pueden colocar el documento acá. Menciona alguna tendencia global, ¿no? En el sector. Menciona alguna tendencia, digamos, no sé, pues por ejemplo, ahorita todo el tema de. Esto es un poco de. ¿Cómo se llama esto? Recuerdo un caso en Colombia, una empresa de pinturas, ¿no? Entonces, encontraron, ellos hacían pinturas para submarinos. Y digamos, y era súper bueno digamos, el producto, pero era súper contaminante. Entonces, justamente ellos detectaron que, digamos, eso podría ser una amenaza porque nadie iba a comprar un producto que va en contra del medio ambiente, ¿no? Sabemos que estamos en una crisis climática, o sea, esto no va a pasar en 5, 10, 15, 20, 30 años, esto ya está pasando. Ustedes todos los días podemos ver eso en las noticias. Entonces, eso ya se van a prohibir, digamos, todo tipo de producto que sean altamente contaminantes, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una tendencia global o, ¿no? O la amenaza del sector, ¿no? Que no podrían usar ciertos aditivos porque son muy contaminantes, por más bueno que sea el producto, ¿no? Entonces, acá les preguntamos si van a tener entidades asociadas, ¿no? ¿Quiénes serían? Y acá tienen que colocar la carta de compromiso según anexo. Ok, la carta de compromiso la van a agregar acá, según anexo 9 o 10. La diferencia entre la 9 y la 10 es que el anexo 9 es. Recuerden que todas las entidades asociadas las tiene que firmar el representante legal, ¿no? Sin embargo, la 10 es para aquellas empresas que tienen como entidad asociada a la universidad o a un CITE, porque el CITE, digamos, el CITE Agroindustrial de ICA tiene su director, pero en realidad él no es el representante legal. El representante legal es el jefe del ITP que está en Lima, ¿no? Entonces, hacer todo ese proceso demora mucho más que nuestra convocatoria, al igual que muchas veces las universidades, sobre todo las nacionales, tienen a veces algunos toman su tiempo conseguir eso. Entonces, solo para el caso de universidades y CITES, se les permite que puedan, digamos, anexar el anexo 10, que lo va a firmar pues el director del CITE Agroindustrial de ICA, o sea, el jefe, ¿no? El jefe, digamos, que es mucho más fácil, o el vicerrector de investigación, o el jefe de área, ¿no? Entonces, para eso es. Pero no se olviden que en realidad, así les haya firmado, tienen que estar ya de una vez haciendo ese trámite, porque ese trámite demora varias semanas, ¿no? Entonces, lo que se quiere es llegar ya digamos, con el convenio firmado, y este convenio, si tú no le has avisado al jefe, digamos, del ITP en Lima, ¿no? No sé cuál será el procedimiento del ITP interno, no lo sé. Entonces, o a la universidad, hay universidades que sí las tienen bien mapeadas, algunas privadas, ¿no? Pero hay otras que no. Entonces, tienes que llegar y de acuerdo al proceso de cada universidad, ¿no? Y si la universidad no te acepta firmar tu proyecto, entonces te quedarías sin nada, ¿no? Entonces, si de igual manera, tal vez informalmente, o sea, o no informalmente, sino que tienen que iniciar el proceso de la firma del representante legal, que eso es lo que sí pedimos para la firma del contrato, ¿no?
Entonces, y otra cosa importante es qué valor agregado aportaría esta entidad asociada durante la ejecución del proyecto. Por ejemplo, si me va a brindar un investigador o cómo se relaciona el investigador con las actividades del proyecto. O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué estoy yo incluyendo una entidad asociada dentro de mi proyecto? Eso es básicamente, entonces, como ustedes pueden ver, es la sección A1 y B no las tienen que llenar y no las van a poder modificar porque son de la fase 1. Van a tener que llenar lo que está en paréntesis que dice fase 2, que en este caso es en la sección A2, datos de las entidades participantes, la sección C, datos generales de la propuesta. La sección D, información de mercado y viabilidad financiera, la sección E, el presupuesto, y la sección F, adjuntos. Entonces, dicho todo esto, habiendo recorrido un poco el formulario, damos pase a las preguntas. Andy, ¿me puedes, o Rafael, me pueden leer las preguntas, por favor? Bien, Elizabeth, vamos a Sí. ir viendo una a una. La primera consulta tenemos aquí de Francisco Añazgo. Nos Sí. dice, en la sección C3.11, Sí, ¿no? sí. ¿Es para describir ambas etapas o solo la primera? 3.11, sí, dame un minuto. Tres 3.11. punto 3.1, describa la solución. 11. Es que no tengo 11, 3.11. pero no hay. Ah, ya, 3.11, ya. Tres. Ah, ya. Breve explicación de cómo se va a desarrollar la innovación. Describa los pasos técnicos. Esa, ya. ¿Y cuál era la pregunta, por favor? En esta sección, ¿es para Sí. describir ambas etapas o solo la primera? Solo la primera. O sea, la etapa que la que postula. Si estás postulando la etapa 1, es para que describas la etapa 1. Pero nuestra recomendación es que tengas más o menos una mirada de qué vas a hacer en la etapa 2, ¿no? O sea, eso no lo vas a escribir, pero es para que no incluyas, digamos, algunos pasos técnicos de la etapa 2 en esta etapa, ¿no? Si es de la etapa 2, solo de la etapa 2. Bien, correcto. Siguiente consulta es de Vanessa Núñez. Sí. Nos dice, ¿no? En la fase 1, nos Sí. dice con quién de su empresa uno va a desarrollar la solución. ¿Esa Sí. persona en la fase 2 puede ser recurso humano adicional o responde al coordinador administrativo? O sea, Entendería de sí. que aquí tenemos que un poquito poner en claro cómo va a estar compuesto el equipo técnico. Tenemos un coordinador general, tenemos un coordinador administrativo y aquellos recursos de las entidades asociadas y los que yo puedo contratar. Una repasadita rápida aquí, Eli. Sí, o sea, sí, en la etapa 1, o sea, lo que pasa es que un poco se contradice la pregunta en sí, porque el coordinador y el recurso humano adicional tienen diferentes requisitos, ¿no? Entonces, si esa persona estaba como coordinador general, yo creo que como no había los requisitos en la etapa 1, confírmame, Vanessa, por favor, lo pones en el chat ahorita. Yo lo voy a revisar. Confírmame. Eli. No, como sí, como no tenías los requisitos, lo pusiste como coordinador general. Pero esta persona, yo te pregunto, ¿esta persona tiene vínculo laboral o contractual con la entidad solicitante, el coordinador general? Bien, lo que podríamos aquí destacar es que si ustedes han colocado a los profesionales que iban a apoyar en el desarrollo de la propuesta, Sí. entonces se entendería que son personas que pertenecen a la empresa o que van a ser contratados, ¿no? O que son externos contratados por el proyecto. Entonces, si es una persona que tiene vínculo con la empresa, debería seguir formando parte del proyecto como aporte no monetario, como parte de la empresa. Si es un tercero que ya tengo identificado, pues lo colocaremos como un recurso humano adicional, ¿no? Y le asignaremos el salario correspondiente. Ojo, recordar que las personas, ¿no? Si pertenecen a la empresa, no pueden ser contratadas con el proyecto. No se les puede pagar sus honorarios
con recursos del proyecto si ya tiene un vínculo contractual. Eso es muy importante resaltar. Correcto. Andy, lo que entiendo es que en este caso la señorita, ¿no? Ella ha puesto a una persona como coordinador general y en este caso no podría ser el coordinador general, o sea, no podría ser un recurso humano adicional si tiene vínculo. Si tiene Exactamente. vínculo con la empresa, no puede ser no podría ser un recurso humano adicional. Tiene que ir como recurso humano de la entidad solicitante o el coordinador general. Y en todo caso, como en la primera fase no había y solo le pusimos, digamos, en general había un campo que era con quién de tu empresa vas a ir, ¿no? Entonces yo creo que no habría ningún problema, siempre y cuando cumpla los requisitos, ¿no? O sea, no puedes poner a ninguno que tenga vínculo laboral o contractual en los últimos 3 meses como recurso humano adicional, por si acaso. Siempre y Correcto, cuando Eli. cumpla, no habría ningún problema. Bien, siguiente. En Sí. caso de recurso humano adicional, una pregunta de Francisco Añazgo nos Sí. dice, ¿no? ¿El recurso humano adicional debe estar definido con nombre y apellido, ya que No, el eso ya proyecto lo dijimos. inicia en Sí. varios meses? De ser así, ¿es posible cambiarlo luego? Ya. Yo doy una respuesta y ahí me complementas, Andy. Tú que Listo. tienes experiencia en eso. O me corriges. Entiendo que si no, una persona no debe tener vínculo laboral. O sea, en primer lugar, cada uno de estos roles tienen requisitos, ¿no? Entonces, por favor, tengan cuidado con eso, ¿no? Si no tiene vínculo laboral, sí puede ser un recurso humano adicional. Y recuerden que el recurso humano adicional es personal especializado, ¿ya? No son consultores. O sea, si es algo tan específico, eso podría llevarse a un consultor, ¿no? Es contratado justamente para las actividades del proyecto, ¿no? Y por eso es que se le pide el 50% de su tiempo, mientras que un consultor es algo súper específico. Si es algo súper específico, lo puede poner como consultoría, ¿no? Pero es súper específico y generalmente es que esto, como nosotros vemos todos los sectores, yo no puedo poner, ¿no? Va a depender de la naturaleza del proyecto, pero generalmente es algo especializado y en un tiempo determinado. Eso es un consultor, mientras que un recurso humano adicional. Es un personal que yo no tengo, con la cual yo no cuento en mi empresa y yo la voy a incluir para que esté, o sea, generalmente por todo el proyecto, ¿no? Y si se puede cambiar o no, eso nos puedes complementar, Andy. Correcto. Ahora, lo primero es identificar el perfil que yo necesito para la ejecución del proyecto. Eso es lo primero. Entonces, mi recurso humano adicional, si ya lo tengo identificado, pues debería cumplir con esos términos de referencia que yo estoy estableciendo. Si no lo tengo identificado aún, ¿no? Porque de repente va a iniciar a mitad de proyecto en adelante, pues colocaré, hay una forma de como que de guardar recursos, guardar presupuesto para este especialista, lo pongo por definido. Sí, por Entonces, definir. pero lo que sí tiene que estar claro, o sea, no solo, o sea, obviamente sería lo ideal tener nombre y apellidos, ¿no? Que es un profesional que cumple con las necesidades del proyecto. Entonces, si no lo tengo identificado, lo pongo por definir, pero lo que sí tiene que estar claro es qué necesito, si necesito, no sé, un biólogo, un agrónomo, un ingeniero industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que indicar en qué actividades clave va a participar. Claro. Correcto, Andy. Sí, me olvidé de responder la primera pregunta del señor. Es correcto. Si usted no lo tiene que definir ahora, pero lo que sí tiene que tener definido para que su propuesta no, digamos, no esté en la nebulosa, es el perfil técnico. Y tiene que incluir en ese por definir, usted en el por definir le tiene que incluir, en vez del CV, le tiene que incluir el perfil técnico profesional, que es el anexo 8. ¿Me confirmas que se ve, Andy, por favor? Sí se ve él. Ah, genial, ya, gracias. Entonces, seguimos. Bien, siguiente. Si la entidad solicitante puede poner un recurso humano que genera recibo por honorarios o tiene que estar en planilla. Aquí No, es no, no. la forma de contratación. Cuéntanos. Claro, entiendo que eso va a depender, o sea, mientras sea formal, ya sea
recibo por honorario o sea planilla, ¿no? Eso creo que no hay ningún problema. ¿Me complementas, Andy? Correcto. Yo, a ver, lo que incentivamos es que estos proyectos no solamente contratamos especialistas para que apoyen durante el proyecto y después se vayan. Lo que se esperaría es que, como estamos generando nuevos procesos, mejoras en productos, va a haber todo un movimiento en la empresa, pues lo que se esperaría es que el personal se quede dentro de la empresa. Sin embargo, la forma de cómo van a cancelar los honorarios de estos profesionales o estos especialistas va a depender de cómo lo maneje cada empresa. Algunos pueden ser por recibos por honorarios u otros de repente los van a considerar como parte de la planilla. Ahora, si se incorporan como parte de la planilla, pues hay un tema de beneficios sociales y todo lo demás. Con recursos del proyecto se van a pagar, ¿no?, todo lo que es hasta el IGB. Sin embargo, estos gastos propios de la empresa ya deberían ser cofinanciados con recursos de la empresa, con el aporte monetario que ponen las empresas. Gracias, Andy. La siguiente, por favor. El coordinador general puede ser persona jurídica de No. Víctor Marcelo Utrilla. No. Es estamos hablando Definitivamente de no. persona natural. Sí. Es una persona de la Natural. empresa que tiene vínculo laboral con la empresa que presenta el proyecto. Correcto. La siguiente, por favor. Es de Jim. Dice, ¿el apoyo para el coordinador general puede pagarse con los RNR? Sí. Sí. Como estamos hablando de empresas, de microempresas, también se ha visto que a veces así como les comenté que estamos sacando los de los TRLs, también les estamos preguntando varias cosas, ¿no? Sobre, digamos, el número de personal que tienen. Entonces, a veces nos ha salido unos datos que en realidad son muy pocos, ¿no? Y a veces es una microempresa, el gerente hace muchas funciones, ¿no es cierto? Entonces, lo que queremos en realidad es adecuarnos un poco a digamos, a la situación, a la naturaleza de nuestras microempresas peruanas. Y se ha visto por necesidad esto, ¿no? Que a veces un profesional apoye y sí, está como en recurso humano adicional. Pero nuevamente, por favor, que no tengan vínculo laboral, que se dediquen al 50%, ¿no? Entonces, eso es importante. Que cu mientras cumplan los requisitos, sí. Correcto, que esté claro en los términos de referencia cuál es la acción que va a realizar. Bien, de Francisco Ñasco, otra vez dice, ¿se puede incluir personal externo para el marketing del futuro producto? No, tengan cuidado con eso, especialmente si van a la etapa 1, ¿no? En la etapa 1 se espera que es justamente el desarrollo del prototipo. Y no sé cómo decirlo, pero no hagan cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Entonces, el marketing, nosotros en nuestra, en, a, tal vez el marketing va muchísimo más adelante. Ahorita, si es en la etapa 1, estamos desarrollando recién un prototipo. En la etapa 2, estamos un poco tratando de cubrir todos los riesgos tecnológicos de nuestro prototipo. Luego tenemos el concurso de validación de la innovación, que estamos ahí ya, ahí podría, ni siquiera ahí tenemos bastante cuidado con el tema de marketing porque se ha visto, no sé, a ver, les voy a mostrar el anexo 5. A ver, el anexo 5 qué dice. Sí, se ve. Dale. Sí, gracias. El anexo 5 dice, ¿no? Entonces, a ver, este es el anexo 5, justamente dice, ¿no? Gastos no elegibles, gastos por personal administrativos, gastos fijos, capital de trabajo, gastos financieros, adquisición, alquiler de equipos, bienes duraderos e insumos no vinculados con la naturaleza y ejecución del proyecto, adquisición y alquiler de inmuebles y adquisición de vehículos, adquisición de bienes usados, financiamiento de deuda, compra de acciones, tecnologías y equipamiento que tengan impacto negativo en el medio ambiente, obras de infraestructura no asociadas al proyecto y compra de terrenos, arrendamiento de locales por oficinas administrativas y alquiler de equipos de oficina, iniciativas relacionadas con armas, juegos de azar, visiones, ahí está, viajes de misiones tecnológicas, marketing, publicidad relacionados con la etapa de escalamiento. Justamente el tema de marketing es más un tema ya de escalamiento, ¿no? Más que esta etapa, digamos, que es un poco más de desarrollo o mejora de un prototipo que
a veces está más relacionada a la parte técnica. Si bien es cierto, debemos ver el mercado, pero no es marketing. Tener cuidado con eso, ¿no? Bien, hay otra consulta, bueno, de Sandra Basilio, pero Sí. esto va más por el lado ya del funcionamiento del sistema en la plataforma. En todo caso, mi usuario no me apertura a colocar los meses. Aquí, Sandra, sí, por favor, escribir a Ya. soporte sistema, al correo de soporte sistema, para que te podamos apoyar con si tienes algún inconveniente con nuestra plataforma. ¿Tienes ahí los correos justo, Sí, Eli? acá está. Sí, acá está. Sí, por favor, enviar un correo a soporte de sistemas y siempre sugerimos que lo envíen ya con el pantallazo del problema para que les puedan ayudar de manera más rápida, ¿no? Soporte guión bajo sistema arroba proinnovate.com.pe. El numeral 70 en la base. Perfecto. Ahora tenemos una de Lisbeth Afur. Nos dice, Sí. ¿no? En la parte B1.5, los aliados, socios o redes A estratégicos. ver, a ver, a ver, a ver. Perdóname, voy a Dale, entrar vamos al a la sección D1.5. 1, 5, Sí, D1.5. D 1, D de 5. dedo. 1, 5. Ok, ya, aliados. Listo. Los aliados, socios o redes estratégicos. Se tiene que especificar o se describe de manera general, es decir, si coloco proveedores, tengo que colocar quiénes serán, datos de los proveedores o de manera general, proveedores de insumos. Ya. Traten de detallarlo lo más que puedan, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que es esta fase, lo vuelvo a decir, es justamente vamos a calificar, se va a evaluar la calidad técnica de la propuesta, ¿no? Entonces, traten de detallarlo lo más que puedan. Esa es la recomendación. Si lo hacen muy general, y otro proyecto sí lo hace de manera más detallada, ¿no? Entonces me da mayor idea que conoce qué es lo que realmente quiere, reconoce qué es lo que realmente necesita el proyecto, ¿no? Entonces traten de hacerlo lo más detallado posible. Correcto. Para cada una, digamos, no. Siempre vamos de la mano con las actividades que tenemos planificadas para nuestro proyecto. Y en cada una de esas actividades, de repente son actividades que yo las puedo abordar de manera individual o necesito de un tercero, de un socio estratégico, de repente, para poder desarrollarla. Entonces, ahí sería recomendable describir quiénes serían esos aliados o esas redes, ¿no? Y qué aportarían en el desarrollo de la propuesta. Entonces, para decir que es un aliado, es porque me aporta valor para mi desarrollo. Eso es súper importante tomar en consideración, por favor. Sí, genial. Sí, en este punto no sé si se dan cuenta, esto es como es, ¿no? Es pasado, no tiene algunos puntos de lienzo canvas y esto es como que qué es lo que vamos a lograr con el proyecto, ¿no? ¿No es cierto? Y ustedes ven acá el cuadro consolidado y acá es la situación futuro de la entidad solicitante, cómo van a ver, y este es el cuadro que va a ver el formulador, perdón, el evaluador, ¿no? Entonces acá va a ver y esta situación actual de la entidad solicitante, cómo es su mercado, sus canales, su oferta, su equipamiento, sus aliados actualmente. Y esto es cómo va a ver, ¿no? Pues si le pones muy, muy, muy general, es como que si acá sí los tienes bien identificados, si acá es muy general, tal vez no le dé mayor idea al evaluador a dónde quieres llegar, ¿no? Que es. Entonces, esto va a jalar, como ya dijimos, del A punto, perdón, del B. Acá también les preguntamos, pero esto es como la situación actual, ¿no? Del proyecto, ¿no? ¿Cuál es el mercado, ¿no? Perdón, no, esto es en el B, no, en el A, perdón. En el A.2 es acá, ¿no? La situación actual del negocio, ¿no? De la entidad. Es como un mapa del negocio, ¿no? ¿Cuál es tu oferta? ¿Quiénes son tus compradores? ¿Tu distribución? ¿Tu infraestructura? ¿Tus aliados? Y acá se consolida, ¿no? Esto es en el A.2, mientras que en el D ya les pedimos qué es lo que necesitas, a dónde vas a llegar, ¿no? Dentro de tus clientes, tus canales de comercialización, tu oferta, tu equipamiento, ¿no? Es así como va a ver el evaluador, ¿no? La Perfecto. siguiente, Andy. Siguiente de William Romaní dice, si se postula a etapa 1,
el presupuesto y aporte monetario, porcentaje, se hace en base solamente a esa etapa. ¿Y qué Correcto. pasa con el presupuesto de la fase 2 o de la etapa 2? Ya, la etapa 2, una vez que ustedes, ahorita no se preocupen, pero lo que siempre decimos, si bien no se preocupen, tengan en cuenta que va a haber una etapa donde culminando esta etapa, va a haber una evaluación también, ¿no? De parte de ProInnovate, que eso me parece que está acá en la etapa 2, ¿no? Para aquellos proyectos que hayan culminado satisfactoriamente la etapa 1, desarrollo y deseen continuar con la etapa 2, deberán pasar por un comité especializado de ProInnovate. En esta instancia se podrá invitar expertos de ProInnovate a fin de contar con mayores elementos, ¿no? El comité evaluará el objetivo de la convocatoria y el alcance de la etapa 2. O sea, ahí vas a tener también seguramente ¿no? que llenar tal vez un formulario como este. Y también vas a tener que decir, digamos, a dónde piensas llegar, cuáles han sido tus resultados en la etapa 1, el reporte de desempeño de la ejecución del proyecto durante la etapa 1, ¿no es cierto? Y que obviamente tu proyecto corresponde a la etapa 2, ¿no? Porque si ya no corresponde a la etapa 2, definitivamente tampoco te van a aprobar, ¿no? Entonces, por eso les mencionamos que se enfoque en etapa 1, pero sí, o sea, de manera general, de manera, ¿cómo podría decir? No dejen de ver qué podrían hacer en la etapa 2, ¿no? En la etapa 2, que es justamente el desarrollo de del producto, ¿no? Correcto. Entonces, eso podría ser. Si no muestras, si no muestras la sección del presupuesto, Sí. por favor. Sí. Dame un minutito. Aquí está el presupuesto. Vamos al detalle. Por ejemplo, aquí se ha considerado un presupuesto para la etapa 1 y no estamos tomando como base el máximo que se puede solicitar, que es los 100 mil soles. La diferencia de los 180 mil que se otorga, ya por default, 80 mil son asignados a la fase 2. Ahí justo lo está remarcando Elizabeth. Ahora, eso es siempre y cuando yo quiera utilizar los 100 mil de la etapa 1 y quiera dejar 80 mil para la etapa 2. Ahora, lo que se recomienda, y bien decía Elizabeth, es que hagan una proyección ustedes, no solamente se queden en la etapa 1, sino hagan etapa 1 y etapa 2, y sinceren cuánto van a pedir en la etapa 1 y cuánto requerirían para la etapa 2. ¿No? Porque de repente el presupuesto puede quedar muy corto en la siguiente etapa y ahí van a tener que sustentar bien por qué vamos a tener que incrementar o cómo se van a movilizar los recursos para poder ejecutar esa segunda etapa, siempre y cuando hayan hecho una buena primera etapa. Siguiente, Correcto. Eli. El Sí. reporte de la SBS, igual de William Romney, ¿es de la empresa o coordinador general quien postula? No, es de la empresa, pero a ver, ¿dónde está? De la empresa, pero déjenme ver los anexos. A ver, los anexos. Generalmente es de la empresa, ¿no? ¿Cómo está la empresa de la SBS? Sí, en la SBS, ¿no? Pero acá dice, ¿no? Requisitos legales es que estar legalmente constituida, un año de funcionamiento, registre ventas anuales, cumpla con la legislación, no tener ejecución, la entidad representante no se relacione con ninguna de las entidades asociadas, no estar sancionado con limitación temporal, no presentar deudas coactivas, no estar sometido a ningún. En una ley de percepción no estar sentenciado, no se encuentra observados. Ok, que el proyecto se postula, vulnera. Sí, no estar sancionado, prestar deudas coactivas. Sí, Ahora, es de la empresa, es de la empresa. De la SBS correcto. lo que está en el sistema. Esto es sobre la SBS, ¿no? Me parece que es Correcto. la C. Eso lo que va a permitir es que se valide que la entidad tiene las capacidades de, uno, poner recursos para la contrapartida y dos, para
poder obtener lo que es la carta fianza, ¿no? Que es un requisito para que pide Proinnovate, ¿no? Sobre un monto determinado para poder otorgar los recursos no reembolsables. Ahora, es aquí también, ojo, que a veces cuando uno va a las entidades financieras para pedir las cartas fianza, ¿no? De haber salido ganadores, no solamente ven las características o la situación financiera de la entidad, ¿no? De las empresas, sino también de sus representantes, ¿no? Ambos son evaluados, esas entidades financieras, para poder entregar garantías. Ojo con eso. Sí, por favor, porque igual tienen que entregar una carta fianza en este concurso. En el Entonces caso de salir deben, ganadores. sí, fianza. Entonces, justamente eso es 6.000 soles, ¿no? En todo caso, depende de la entidad financiera. Me parece que en todo caso, hay algunas entidades, al estar mal la entidad, o sea, puede ir una persona y me parece tú entregas los 6.000 como emprenda, ¿no? Y se queda ahí hasta que te levante la carta fianza, una cosa así, depende. Entonces, ¿qué es lo que, si estás mal en el sistema financiero, cómo vas a poder? Prácticamente te estamos preguntando cómo vas a, o sea, si tienes algún problema, cómo vas a entregarnos tu carta fianza, ¿no? Eso es. Correcto. Bueno, hay otros problemas que nos están Sí, comentando acerca del formulario, que la parte sí, D2, el reporte SBS, cuando se sí, ingresa, ¿no? Para poder sí. responderlo, no me aparece nada, está en blanco. Por Ya. favor, esto ¿Cuál, cuál, cuál, también cuál? En la acá en en la la SBS D2, ¿sí? de dos. Ya, que manden un correo a sistemas, por favor. Lisbetafur nos Sí. y Que Sandra también. manden un que manden un y que copien a Innovación Empresarial. Perfecto. Bien, Lisbeth nos dice en la parte C2, C2. identificación del problema u oportunidad. C2. C2, ¿ya? Ya, dice aquí. Si mi proyecto es para aprovechar una oportunidad de mercado, en Sí. ese caso, la 2.2 se dejaría en blanco. Correcto. Exacto. Si el problema es interno de tu empresa, ¿no? Sí, pero si es externo, no. Exacto, es correcto. Más bien que nos confirmen si te está obligando a ponerlo, se supone que no es obligatorio, pero si no, igual mandas un correo a sistemas con copia a Innovación Empresarial, por favor. Correcto. Para validar eso, ustedes Sí. en su formulario arriba a la derecha tienen el botón de verificar. Sí, acá no está, no lo tenemos, pero acá hay un botón que es verificar. Entonces, lo que se recomienda es que cada vez que culminen una sección, ustedes vayan a verificar y vayan viendo qué no les está validando. ¿Qué puntos? Si no hay ningún punto, es que todo está correcto. Si empiezan a aparecer puntos, les está advirtiendo que el formulario no va a ser enviado. No van a poder enviar el formulario. ¿Ok? Bien, el A.4 dice, Lisbetafur, A.4. dice, en Ok. el A.4, en adelante, ¿la información se Sí. ingresa del negocio actual con la que contamos o tiene que Sí. ser respecto a la idea innovadora? Por No, ejemplo, no, no. las etapas del proceso productivo que tengo a detallar en la parte A.5.1 en adelante. Claro. O sea, justamente dice, realice un mapeo o un mapa del negocio actual relacionado al proyecto, ¿no? Lo más relacionado al proyecto. O sea, si no está relacionado al proyecto, tengan cuidado porque no vaya a ser de que su proyecto no esté relacionado al CIU, ¿no? Si no está relacionado al CIU, recuerden que es una condición del concurso que su proyecto está relacionado al proyecto, al su CIU, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, de alguna forma debería estar relacionado, por favor. ¿No? Siguiente, Francisco Ñajo. ¿Cuál es el límite para nuestro aporte económico como empresa? No hay límite, no hay límite. O sea, no hay Hay un mínimo. límite. Sí, hay un mínimo. El mínimo es el IGB que nosotros no,
no financiamos, ¿no es cierto, Andy? El mínimo es un Así es. IGB que podría ser un 9, 10%, pero no hay un máximo tampoco, ¿no? O sea, porque nosotros lo que pedimos es esto, ¿no? En las bases se muestra esto. Se muestra el porcentaje mínimo del aporte, o sea, es el 10% del aporte monetario y el aporte no monetario este es el máximo, si se dan cuenta. Acá le pedimos mínimo y acá le pedimos un máximo, ¿no? Pero generalmente este porcentaje a veces es más y la gente dice, pero ustedes me están pidiendo solo el 10% del, ¿y por qué? No me deja enviar o por qué me están observando eso, porque acá dice en el pie de página es cómo con financiamiento monetario mínimo se desagregará el equivalente al IGB. Entonces, muchas veces no es un 10%, no es un 7%. Esto termina siendo un 9% o esto tal vez un poco más, un 12, no lo sé. Entonces, la gente dice, pero ¿por qué? Si acá me estás diciendo que hay un porcentaje mínimo, sí, pero también te estamos diciendo que nosotros no cofinanciamos el IGB y que por lo tanto ese sería el mínimo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el porcentaje mínimo monetario, que es lo que a la gente le interesa, que es el cash, es el dinero, es lo que dicen lo que dice este cuadro, que es el 10 o el 7%, o el desagregado del equivalente al IGB, ¿no? Digamos en el tema de equipos, así que podría, el mayor de esos va a ser, ese es el porcentaje mínimo. Bien. Y el porcentaje máximo, miren, máximo es el 30. ¿Y ustedes por qué creen que hemos puesto acá máximo? O sea, porque y acá mínimo y aquí máximo, ¿no? Porque acá a veces el máximo la gente ponía, o sea, ya se iba. O sea, un poco como que desfiguraba, por decirlo, de alguna manera, el proyecto, ¿no? Entonces, por eso, porque a veces aporte no monetario existe o lo, ¿no? Entonces, un poco desfiguraba el proyecto, por eso un aporte máximo es el 30%. Perfecto. Siguiente pregunta de Víctor Rutilla. Nos dice, en caso haya generado una innovación de producto y por esta razón estamos postulando desarrollar una máquina para su producción, ¿los atributos que colocaría serían referentes a la máquina, al producto o ambos? A ver, la pregunta, la repregunta es, ¿con qué ganó, no? La fase 1. ¿Ganó, o sea, postuló con la máquina o postuló con el producto? No sé si nos puede responder. O sea, porque tengan cuidado con eso, ¿no? Nuevamente, porque, a ver. O sea, este concurso es, vamos a volver a las bases, ¿no? Este Vamos, concurso. perdón, Eli, ahí para apoyarte un poquito. Sí, Pero sí. vamos definiendo, porque si hacer la máquina no es innovación, que la puedo yo comprar en cualquier lado y hacer una, para producir lo que estoy desarrollando, ahí no está la innovación. Entonces, ¿qué es lo innovador? Porque si tú dices que ya has generado una innovación o estás en proceso de desarrollar una innovación o un proceso o un prototipo que tiene potencial innovador. Ojo que para hablar de innovación, o sea, ya hablando en temas ya más duros, es que esto ya está en el mercado, ¿no? Y ya está vendiéndose. Ahora, si tiene ese potencial innovador, es porque todavía hay bastante riesgo tecnológico que estamos evaluándolo aquí. Si ese es el caso, estamos hablando del producto. Pero si yo estoy hablando de una máquina para desarrollar ese producto, ahora, ¿esta máquina no hay en el mercado? ¿No la puedo obtener yo como llave en mano? Entonces tendríamos que evaluar qué es lo que necesito. Si es mi producto, ok, voy a compararlo con productos similares. Si es la máquina que no hay en el mercado, es algo novedoso o tiene mejoras sustanciales respecto a lo que existe en el mercado, entonces mi innovación va a ser la máquina, ¿no? Que es un punto clave dentro del proceso para poder vender
mi producto, ¿no? Ustedes van a hacer una mejora en el proceso productivo porque voy a enfocarme a desarrollar una máquina que no tengo en el mercado para estas características. Entonces, yo iría por ese lado cuando hablo del proceso, ¿no? Que va a ser un elemento sustancial para vender mi producto. Entonces, hay que definir qué es lo que, en qué etapa me encuentro en este momento. ¿En el producto, las características del producto, o el proceso, o ambos? Ahí tienen que definir ustedes también cuál es el alcance del proyecto, porque quien mucho abarca a veces, boca aprieta. Ahí, Eli. Gracias, Andy. Gracias, Andy. También sería bueno mencionar recuerden justamente el objetivo de este concurso, ¿no? Entonces es justamente desarrollar un prototipo o mejorar un prototipo. Entonces, tenemos, cuando hablamos, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, y hablamos todo es a nivel piloto, ¿no? Entonces, cuando eso es más o menos, estamos desarrollando un prototipo de algo innovador, el Estado peruano está financiando algo innovador que sabemos que es de alto riesgo, que cuesta caro. Entonces, no estamos desarrollando a nivel producción, ¿no? No estamos desarrollando, porque si vamos a comprar una máquina para mejorar, digamos, nuestra producción, que en realidad, ¿no? Podríamos estar hablando de desarrollo productivo, ya no estamos hablando de proyectos de innovación. Entonces, tengan el límite, a veces, tengan bastante cuidado con eso, ¿no? Tal como lo mencionó Andy. La Bien, Eli. siguiente, Andy. La siguiente dice, ¿no? A ver, en el sistema en línea, E1, presupuesto del proyecto. Voy a postular en la etapa 1 y 2. En el sistema solo especifica la partida presupuestal para la etapa 1. Quiere decir que para la etapa 2, por default, ¿no? Va a dar el monto, o sea, la diferencia. Sí, ya se explicó eso. Eso lo explicó Andy hace unos minutos. Pero sí, o sea, solo vas a hacer la etapa 1 y por default acá te va a sumar la diferencia entre 180 menos tu etapa 1, ¿no? Que en este caso se ha tomado 100 mil soles, entonces por lo tanto te quedaría 80 mil soles para la etapa 2. Bien. Jenny Soria nos comenta, ¿puede ser cheque de gerencia? Entiendo que sería para lo que es la carta fianza. No. Sí, no. Tiene que ser carta fianza. Es lo que exigen las bases. Sí, carta fianza. Pero Bien. como les decimos, depende de cada la entidad, ¿no? Si tienes problemas en el sistema financiero, es básicamente, yo no escuché, ¿no? No podría asegurar, por eso tengo cuidado en decirlo, que creo que puedes depositar el dinero y ellos lo tienen como que en fianza. Entonces ellos te pueden entregar una carta hasta que tú liberes esa carta. Pero no estoy segura, así que, pero la mejor manera es ver esas posibilidades, ¿no? También podrían ir al banco y preguntar su situación, ¿no? Si les pueden entregar una carta fianza. Y de Sí, acuerdo a eso, contestar esa pregunta, ¿no? eso es importante. Y lo otro es, ojo, que a veces cuando se tramitan este tipo de documentos, hay las personas que van a realizar este trámite tienen que tener los poderes para poder tramitar carta fianza. Eso también es importante a veces dentro de los estatutos. A veces nos han consignado este tipo de acciones. Y tienen que hacer toda una tramitología en registros públicos para tener los poderes y tramitar las cartas fianzas. Eso es importante también saber si es que cuentan los representantes legales o las personas encargadas con estas facultades para este trámite. Correcto. La siguiente, Andy. Siguiente, dice, en el caso del equipo técnico en recursos humanos, sí o sí tiene que ser bachiller o titulado. ¿Existe el límite de colocar a más personas necesarias que pertenezcan al equipo técnico? Acá Empecemos están por... los requisitos. ¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Estamos viéndolo. Ah, genial. Acá están los requisitos y en realidad como ustedes se pueden dar cuenta, o sea, no pedimos que tengan título, ¿no? O sea, en este caso lo único es cumplir los requisitos, ¿no? ¿No? Entonces no se confundan con el anexo, ¿no? En el anexo sí pedimos
En el anexo 8, lo que sí pedimos es el perfil, ¿no? En este caso sí, o sea, si tú me vas a poner acá, necesito un especialista en, no sé, en hidrodinámica, o dime una especialidad así súper complicada, Andy, tú que lo sabes todo. No sé lo que quieren. ¿Alguna especialidad así súper complicada? Así No, no. súper técnica, no sé, una especialidad, no sé, hidromecánica, no sé, se me ocurre algo así súper técnico, ¿no? Súper especializado, porque tu proyecto lo necesita y tú pones acá, pues, ¿no? Maestría o doctorado, no sé qué, eso sí lo vas a tener que cumplir en su momento. Eso sí lo vas a tener que cumplir en su momento, ¿no? Pero ahorita, o sea, como está, nosotros no te pedimos título ni bachiller, o sea, que pertenezca a la empresa y que tenga, obviamente, ¿no? Como les digo, si la persona tiene experiencia, ¿no? Y tal vez no tiene título, tal vez depende, ¿no? O sea, pero tal vez, o sea, es que eso lo van a ver los evaluadores, ¿no? No podría, y va a depender mucho, va a depender de la naturaleza de tu proyecto. Si tu proyecto es súper técnico y no puedes poner a alguien, digamos, me parece, ¿no? Que tal vez tendría que ser ya alguien con maestría, ¿no? O algún curso de especialización, no sé. O sea, eso es muy amplio y mi respuesta siempre es depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Porque no quiero centrarme en que sí, ¿no? No lo sé, tal vez algunos lo necesitan, otros no, ¿no? Pero lo que tú pongas acá sí se va a requerir, ¿no? Pero como dicen las bases no mencionan nada de tener título ni nada, ¿no? Pero que solamente aporten al proyecto y que sean que sean necesarios para el proyecto, ¿no? Para que ayuden al cumplimiento del objetivo del proyecto. Es básicamente eso. Bien, hasta ahí no sé si los asistentes tienen alguna consulta más. Si no, en todo caso, Eli, muchísimas gracias por tus aportes, por el conocimiento y cualquier consulta que tengas respecto al concurso o sobre el formulario, Eli, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? Innovación empresarial arroba proinnovate.gov.p. Bien, perfecto. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que estos minutos o par de horas casi ya del taller haya sido realmente valioso para ustedes, para que puedan llenar o completar sus formularios. Igualito, en los siguientes días vamos a tener otros talleres también en los cuales vamos a compartir algunas experiencias. Así como el día de hoy hemos estado levantando información, tips, puntos clave respecto a cómo vamos a abordar el formulario y presentar nuestras propuestas. Igualito, nuestra unidad de comunicaciones estará enviando las invitaciones, ¿no?, para estos siguientes talleres. Desde ya, Elizabeth, muchísimas gracias. Tus palabras finales, por favor. Gracias con todos, por favor. Espero que impriman las bases o si no las tengan a la mano. Como ustedes ven, todos los que trabajamos en ProInnovate nos basamos en las bases del concurso y por ahí pueden encontrar varias de las respuestas que ustedes esperan. Gracias. Y no esperen último momento, por favor, para llenar su formulario, sobre todo la parte del presupuesto, que es importante, que parece sencillo, pero que les puede dar luces para llenar otros campos también. Eso Eso es sería mi clave. última recomendación. Eso es clave, Gracias. Eli. Y Sí, muchísimas claro. gracias a todos. Que tengan muchísimas. Gracias. Buenas Buenas tardes. Nos vibras y vemos. buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Andy. Chao. Hasta Chao, luego. chao.